Don Ignacio, la primera actividad, esta actividad de la Cámara, ¿qué ha significado? Vemos que la gente se muestra contenta por esta primera actividad del año, ¿no? Sí, la verdad que es muy importante porque ya nos estamos conociendo con más comerciantes y podemos hacer una Cámara de Comercio mucho más fuerte, que eso es lo que necesitamos en Rengo, porque la verdad que estamos un poco desordenados con el pueblo, ya que hay muchos comerciantes ambulantes que están en uno y otro lado. Sobre ese tema, ¿cuál es la actitud que tiene el comercio establecido frente al comercio ambulante que ha proliferado y hay bastante en nuestra comuna? Así es, nosotros, bueno, indudablemente que respetamos a la gente porque todos se respetan su trabajo, pero también yo creo que falta ubicación de la autoridad que ubique a todos los comerciantes ambulantes para que podamos estar todos tranquilos, porque la verdad que nos hacen una competencia bastante mala, porque ellos no pagan impuestos, no pagan nada, y nosotros tenemos que llevar los impuestos y todos los pagos, digamos, del pueblo. Yo entiendo con esto que ustedes pretenden que ellos regularicen su situación. ¿O cuál es la posición? Que ellos no estén. Indudablemente que regularicen su situación y las autoridades que los sean ubicados, los comerciantes ambulantes en un lado, que no entorpezcan el paso de la gente, porque la verdad que a veces las veredas no se puede pasar, porque se nos cruzan. Y eso afea también la parte del pueblo, que debe estar más despejado, mucho más bonito. Ustedes con estas reuniones pretenden organizarse justamente para solucionar ese tipo de problemas. Indudablemente, que pensamos organizarnos y tratar de levantar el pueblo, porque también faltan muchas cosas que hacer. Tenemos problemas con los semáforos, tenemos problemas con las calles que están en malas condiciones, entonces poder cooperar también a la autoridad. Muchísimas gracias. Gracias a usted.